Es momento de presentar nuestra sección En la Ruta. Bien, amigos televidentes, y nosotros seguimos disfrutando de este su espacio, Rutas y Rincones, y sobre todo de este recorrido, conociendo un poco de nuestras comunidades aquí en nuestro país. Y precisamente yo me encuentro en un distrito municipal que pertenece a Santiago de los Caballeros y es Pedro García, de gente laboriosa, de gente muy organizada y sobre todo una ciudad muy limpia. Y precisamente yo me encuentro con su alcalde municipal, Yeury Rodríguez, quien pues nos acompaña en este recorrido en el sendero, la ruta del sendero y sobre todo la ruta del café. Así es. Saludos, sí, para nosotros un honor tenerlo a ustedes acá para mostrarles nuestras bondades, nuestras riquezas naturales. Nosotros hemos bautizado a Pedro García como la ciudad natural, precisamente por el entorno que poseemos y eso. Sí. Precisamente nosotros iniciamos este recorrido por el sendero del café. Aquí estamos viendo una, bueno, vista preciosa de las montañas que verdaderamente enriquecen lo que es el turismo comunitario de esta comunidad laboriosa. Así es, nosotros ofrecemos para el turista que le gusta este tipo de turismo, así, senderismo de montaña, en muchas atracciones. Tenemos los Siete Charcos, tenemos la Cueva de los Indios, y por donde quiera que se mire aquí brota la naturaleza. O sea, es un ambiente muy sano, muy puro, que les invitamos a todos a que nos acompañen y nos visiten. Una nota muy importante, y es que desde que tú cruzas Yásica, que es otro también de los distritos, hay muchos balnearios, o sea, muchos ríos, muchos charcos, y llegamos aquí a Pedro García, pero también encontramos una gran variedad de ríos. Así es, nosotros tenemos muchos balnearios acá, que son muy, muy atractivos, muy bonitos. Tenemos los Siete Charcos, el Trancado, y así mucho atractivo de esa naturaleza. Muchos ríos. Nosotros hicimos una parada precisamente en una tienda de artesanía y sobre todo donde se elabora el café. Yo quiero que tú me hables un poco porque esto verdaderamente viene a incrementar lo que es la economía del distrito, de la comunidad, y sobre todo llama mucho la atención porque quizás mucha gente no sabe que existen este tipo de cosas aquí en esta comunidad. Sí, nosotros tenemos aquí una familia que se ha dedicado a la elaboración del café. Ellos tienen una factoría histórica aquí en la ciudad natural y procesan el café. Últimamente le ha surgido la idea de tostarlo, de elaborarlo, y es cuando nace la marca de la factoría, que es un café orgánico que ellos venden con un sabor natural buenísimo. Y también se enmarca dentro de la ruta ecológica que estamos nosotros asociados a la UMPC, y con los apoyos del gobierno, del Ministerio de Turismo también, para que la gente venga a explorar aquí a Pedro García un estilo diferente de turismo, no el que se está acostumbrado a los hoteles, a la playa. No, aquí tenemos montaña, tenemos naturaleza y enseñamos la conservación de la misma. O sea que al principio yo decía que ustedes son gente muy unida, y eso es lo que se puede percibir por lo que yo he podido ver en nuestra estancia aquí en Pedro García. Y hablaba tú de algo muy importante, y es sobre el turismo y el apoyo del Ministerio de Turismo y quizás algunas empresas mezcladas al turismo de la zona que precisamente traen a los visitantes aquí a esta comunidad para mostrarle todas esas bondades que tú pues nos has mencionado. Exactamente, tú decías ahorita una parte muy importante, y es que aquí nosotros hemos hecho una mancomunidad entre las instituciones sociales, privadas, públicas. Nos hemos unido todo para hacer un paquete completo. Entonces, ofrecerle a los visitantes, a las personas, la misma opción, que es de la naturaleza, en combinación con la asociación, con los grupos sociales, con el gobierno. Y tenemos proyectos muy importantes en esa materia de turismo, como el Sendero de los Siete Charcos. Pensamos elaborar nosotros desde la alcaldía una especie de balnearios públicos también, que eso será más adelante. Y así, cuestión de que todo el que venga aquí a Pedro García pues tenga una opción diferente, o sea, agua, pero agua en una manera diferente, no como la encontramos en otros lugares, y conservar esa especie tan importante que son los árboles y la naturaleza. O sea que es muy importante que ustedes como alcaldía
del distrito estén involucrados en lo que es el desarrollo tanto de la comunidad como del turismo, porque como decías al principio, es un tipo de turismo, es ecológico, pero es muy diferente porque aquí hay de muchas bondades que mostrarle al turista, como ya eso que tú mencionabas. Pero hablando también ya un poco más de tu trabajo, yo al principio también decía que he visto una comunidad muy limpia, muy organizada y sobre todo segura. Eso es lo que hay que recalcar y sobre todo yo me imagino que eso es parte del trabajo que ustedes están haciendo como alcaldía. Así es, mira, nosotros nos hemos enfocado mucho en la seguridad ciudadana. Hace un mes aproximadamente ganamos un premio nacional de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIN, que fue a la seguridad ciudadana. Tenemos la colocación de cámaras de seguridad aquí, la inauguramos recientemente, la primera etapa, la policía municipal. Tenemos mucha sintonía con las fuerzas policiales, con la fiscalía, y es básicamente eso, garantizarle a la población algo que está carente en nuestra nación dominicana, que es seguridad. Aquí el que viene, usted puede andar libremente, dejar un vehículo con los cristales abiertos, sentarse, pararse, hacer lo que usted quiera, sin la dificultad de que lo atraquen o que le violen los derechos fundamentales. Vamos a hacerle ya una recomendación final a aquellos amigos televidentes que nos sintonizan tanto en República Dominicana a través de RNN Canal 27, Supercanal HD, Estados Unidos Dominican View y TV Quisqueya en Miami, también Vega TV. Hacerle una invitación a aquellos extranjeros y a los dominicanos también que residen en cualquier parte del mundo para que visiten a Pedro García y sobre todo para que conozcan de todos los atractivos turísticos y de todas las bellezas naturales con que cuenta este distrito. Perfecto, invitar a nuestros petrogarcienses ausentes a que nos visiten, a que vengan, a que conozcan su tierra, a que regresen a hacer inversiones acá, que tenemos las mejores condiciones climáticas y de seguridad para que una familia aquí pueda establecerse y vivir cómodamente. Y los que no han venido nunca a Pedro García, invitarle a conocer un paraíso natural en la República Dominicana, con condiciones excepcionales, que les garantizamos que es una experiencia única y se van a llevar algo para la historia, bonitos recuerdos, y que nos visiten, que vengan. Pedro García está abierto al mundo, a los dominicanos y a todo el que le interese visitarnos. Así que acompáñenos, visítenos. Claro que sí. Nota curiosa mía, ¿cuántos habitantes tiene el distrito? Tenemos una población de unos 5.200 habitantes. Pero es grande. Grande, sí. O sea, podemos inclusive decir que es más grande que algunas provincias del sur del país, ¿verdad que sí? Exactamente, así es. Sí. Bueno, gracias por estas informaciones y bueno, por tu tiempo, habernos dedicado a nosotros, a este, el staff de Rutas y Rincones. Bueno, estuvo con ustedes Alexander Martínez y seguimos este recorrido desde Pedro García, aquí distrito que pertenece a Santiago de los Caballeros, conociendo un poco del sendero del café y sobre todo del turismo ecológico y de montaña que ellos tienen aquí. Seguimos.